BM Producciones presenta Descubriendo el País. ¿Querés vivir la aventura de conocer el Paraguay? ¿Conocer el Paraguay? Descubriendo el País, RPC, Red Paraguaya de Comunicación. Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy, como todos los domingos, estoy de vuelta junto a ustedes para presentarles Descubriendo el País, ese Paraguay que no todos conocemos. Me acompaña Richard Lovera. ¿Qué tal, Richard? Buenas tardes, ¿estás? Y bienvenida al país, realmente. Gracias. Un gusto compartir contigo y bueno, un recorrido muy especial acá juntos. Así mismo, así es que muchísimas felicidades también porque los programas que han pasado mientras yo no estuve y fue a cargo tuyo y a cargo de del equipo de producción de Descubriendo el País fue magnífico. Muchísima gente me llamaron a felicitar. Un gran equipo que desde ahora ya tenemos de la audiencia en Estados Unidos, así que un saludo grande a esa gente que siempre está atenta a nuestro programa. Asimismo, Richard, queremos recalcar que estamos aquí en la Compañía Inmaculada de la ciudad de Caraguatay. Evaporcué, también heroica ciudad por los... Asimismo, así es que vamos a desarrollar este programa para todos ustedes. Esto y mucho más en Descubriendo el País. Agradecemos a Bemay Flores, que siempre regala aroma y belleza a nuestro set de presentación. A Café Ficha, que nos acompaña con su tradicional sabor. Por supuesto, agradecemos a las profesionales de Zulema Spa por el peinado a Blanca y el maquillaje a Marta. Muchas gracias. Y para viajar por las distintas regiones del Paraguay, nuestros móviles utilizan combustibles de alta calidad de las estaciones de servicio 3MG, por lo que viajamos con mucha comodidad y confianza. Agradecemos también a la Secretaría Nacional de Turismo, Senatur, que declaró al programa Descubriendo el País de interés turístico nacional, lo que nos impulsa a invitar a los compatriotas y a los extranjeros a disfrutar mucho más el Paraguay. Richard, ¿qué te parece si damos la bienvenida a una gran empresa en el departamento de Itapúa? Que nos va a acompañar en todos nuestros viajes. Vamos a disfrutar la hierba selecta que vienen a compartir con nosotros en todo nuestro recorrido realmente. Asimismo, y yo voy a llevar esto a partir ya de la próxima semana. Estoy viajando en el departamento de Ñeembucú para que la audiencia pueda ver lo que no puede mostrar la televisión paraguaya, pero sí en Descubriendo el País. A mí me gusta más las moliendas gruesas que voy a disfrutar con Tere y con el equipo de Descubriendo el País. Así mismo. Y también quiero decirte, Richard, una sorpresa más que hoy recibimos es la bienvenida a una empresa en el departamento central. Arco Iris Industria Alimenticia. ¿Qué te parece, que Richard? Que está en cada casa de todos los paraguayos, ya está. Así mismo. Pero tenemos una ocasión muy especial, aquí estamos en Caraguatay, hablando de los residentes de Estados Unidos. ¿Usted tiene el material que trajo allá? Sí, vamos a estar compartiendo estas vivencias muy buenas para mí, en forma personal, y también para el programa, porque así como las habíamos presentado al principio, ¿dónde estamos haciendo el programa Descubriendo el País, que es en una compañía inmaculada de la ciudad de Caraguatay? También quiero comentarles a la gente de que es increíble esa vivencia con la familia que compartí más de 15 días. Pero vamos a las imágenes, que es lo más importante. De 30 años
que vino a este hermoso país. ¿Y qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? ¿Qué podés contar de esa anécdota que cuando llegaste recién, qué pasó, cómo fue, te asustaste? ¿Cómo fue? Contá. Yo llegué también, cuando vine por primera vez, llegué a la casa de una mi amiga que justamente me invitó para venir y vine con ella. La verdad que sí, extrañé mucho. Dejé 3 hijos. ¿Tu familia, tu mamá, tu papá? Mis hermanos, todo. Mi cuenta me di casi como ciega, vine cuando llegué a este país, me di cuenta que estaba tan lejos. Mi esposo, por ejemplo, está que ya no quiere estar acá. Somos jubilados ya y a lo mejor dentro de unos pocos años ya nos vamos a quedar. Tenemos allá nuestra casa. Y un saludo para mi querido Paraguay. Gracias. Pueblo de recuerdo, rincón de grandes árboles, de Pocula, Zamora y Tureite. Tierra provisora de naturaleza, eres tú mi pueblo, Caraguatá. ¿Qué tal, Junior? ¿Cómo Muy estás? Muy bien. ¿Y usted? Bien también. Me encuentro realmente muy bien. Me encuentro como si fuera más que mi casa, más que mi país, porque me encanta realmente lo que estoy encontrando y lo que estoy viviendo con los paraguayos residentes aquí. Qué bueno. Me alegro mucho que está por aquí, está pasando y conociendo un poco de este pueblo donde la mayoría viene de Paraguay. ¿Reña, es que anime? Añe mimi. Va, es que necuá, ese va, la de tande. Añe mimi, yo de nacimiento, mi primer idioma fue castellano. ¿Sí? Pero nunca, como te digo, no fue mucho. ¿Cuántas veces ya te fuiste a Paraguay? A Paraguay casi toda mi vida, me viajaba, venía desde niño y gracias a Dios tenía esa oportunidad de mi padre que me hablaba siempre en guaraní, entonces tuve la oportunidad de irme a Paraguay también a quedarme 3 años y terminar en el, ¿cómo se dice?, el tercero allá. Sí. Fue una experiencia muy linda por mí porque, como yo digo, yo no hablo muy bien el castellano y pero igual, muy bien, está y en guaraní tú se forza ahí, pero ya has yo ya es sorry. Americano. Hello. Hola. Buen día. Buenos días. Bueno, ¿cómo es tu nombre y apellido? Jeremy. ¿De dónde sos? Aquí, en Nueva Jersey. Nueva Jersey. Sí. ¿Siempre venís aquí? Aquí, es. Esta tienda es deliciosa. Comida rica. Típica paraguaya. Sí, y me gusta mucho. Muchas gracias. Yeah. Cuando pueda, cuando trabaje aquí cerca, vengo a este lugar. Comida riquísima, ¿no? Sí, bien rica y el servicio es bien bueno. Bien bueno. Sí. ¿Cuál es tu preferencia? La carne guisada. Ah, carne guisada. ¿Cómo es tu nombre y apellido? Jorge Gómez. ¿De dónde venís? Soy de Guatemala. De Guatemala, qué bien. Y siempre vengo acá cuando pueda. Muchas gracias. Bueno, sé la vez que viajamos a Paraguay, por ejemplo, a Sajetamba, o en Gatulía, por Paraguay, un país rico, la verdad. Y la gente de Sajaya. A lo mejor preferiríamos de esa diferencia de la riqueza de Paraguay. Pero la juventud fuera de la historia recomendar esto estudiar porque no todos tenemos esa oportunidad del apoyo de nuestros padres para estudiar. Entonces lo más importante es estudiar y salir adelante de esa forma. Y si es posible que puedan estudiar el inglés, que es muy importante porque uno nunca sabe la oportunidad que a veces aparece a uno, porque yo me acuerdo cuando yo estudiaba en el colegio, me enseñaban el inglés, yo decía, pero para qué, como que si fuera yo me voy a Estados Unidos, yo decía antes. Y realmente vine a parar aquí en los Estados Unidos y necesité eso básico por lo menos. Y es un poco más difícil cuando voy a estar aquí en este país y tener que aprender de cero. Pero si ya vení con un básico de inglés, es mucho más fácil desenvolverse en este país. Hay mucha oportunidad para personas que ya vienen con un inglés.
Les invitamos a que nos sintonicen en la 920 AM Radio Nacional del Paraguay los miércoles, jueves y viernes. Y también, Richard, los sábados a partir de las 9 de la mañana estamos compartiendo Descubriendo el País versión radio. Así que en cualquier momento les vamos a estar llamando para que puedan contar sus vivencias y presentar sus comunidades. Señora Blanca, vamos al corte comercial y enseguida volvemos.